Hola Manuel, estaba en el baño, casi me voy para el trabajo. Te estuve llamando toda la mañana, pero como duermes hasta tarde, no quería que tu tía te despertara. Te necesito. Ven a las 9, ¿sí? Te extraño. ¿Otra vez, Manuel? No puedo acabar. ¿Qué crees que haga? Más tarde, ¿eh? No importa. Doña Flora viene en menos de 2 horas. Aquí no se puede. Bueno, entonces... decime vos cuándo puedo venir a quedarme. Si se entera de que entras a mi habitación, me va a pedir que me mude. Aquí no se puede. Lila, vos pagas este cuarto. Tenés derecho a tenerme aquí, ¿no? Es su casa. Son sus reglas. Gorda. Venís, ¿eh? Dale, vení. Dale, venís, ¿eh? No. No quiero. Vení, te digo. Me encantás, gorda. ¿Por qué tienes erección cuando estoy cansada? ¿Por qué sigues aunque yo no quiera? Pero cuando yo quiero, no pasa nada. Yo qué sé. No te estoy reclamando. Te estoy preguntando, Manuel. Pues podrías preguntar menos, ¿no? Tú no tomas ninguna iniciativa para vernos. Gorda, para mí tampoco está siendo nada fácil. El dueño de mi casa me está queriendo sacar porque sospecha de que yo me estoy acostando con su mujer. Para colmo de males, no le puedes sacar ni un centavo a esa vieja de mierda. Vos nunca contestás el teléfono cuando yo te llamo. Y ahora me tenés aquí, en una inquisición, como si fuera de que este problema no le suceda a cualquier tipo del mundo. Te llamo, pero no contestas. Y cuando hablamos, ni siquiera puedes hablar, porque esa vieja, tu tía, anda por ahí. Ay, gordita, gordita, ¿por qué no dejas esos celos de lado si yo solamente te quiero a vos y te quiero hacer feliz? Pues hazme feliz y cámbiame la bombilla, por favor. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Mejor ahorremos energía
y salvemos el planeta. Pero, Manuel, ven, ven. ¡Manuel! ¡Manuel! Hola, soy Manuel. Deja tu mensaje. Manuel, te extraño. Saca tiempo para vernos, ¿sí? Llamas cuando puedas. Está. Hola, soy Manuel. Deja tu mensaje después de todo. Manuel, me he pasado toda la maldita semana llamándote y mirando el teléfono como una maniática. Tienes que venir. Tenemos que hablar. ¿Llegaste? No. Ay, no podías esperar 10 segundos. Yo no soy de acero. Me tengo que ir, gorda. ¿Qué? ¿Ya te vas? ¿Y no vas a cambiarme la bombilla? Por lo menos puedes ponerme la luz. ¿Cómo jodes con el bombillo ese? ¿Acaso no te das cuenta que acá hay un problema mayor? Manuel, ¿no has ido al cardiólogo? ¿Qué estupideces decís? No eres viejo, eres fuerte, comes y duermes bien. No puede ser que tu tía te esté sacando todo el ánimo. Estúpida, esa mujer no es ningún obstáculo para mí. Lo que pasa... Lo que pasa es que vos me presionás demasiado. Eso es lo que pasa. ¿Yo te presiono, Manuel? ¿Yo? Y hasta te comparto con una mujer con marido. Ay, gorda, no empieces otra vez con eso. Vos sabías cómo era esto y así lo aceptaste. Pero las cosas no están como antes. Sos una gorda desconsiderada. Yo vine caminando hasta acá porque no tenía ningún centavo. Y vos a mí me maltratás por nada. Bueno, mañana vengo y te cambio el bombillo. Pero hazlo ahora. Mañana cobras, ¿cierto?